Hola, ¿qué tal amigos de MD Latino? Estamos aquí con el impresionante Sergi Constantino. ¿Cómo estás, Sergi? Muy bien, muy contento de por fin estar por primera vez en México y poder conocer a toda la gente de aquí. ¿Cómo te sientes en la Expo? Y es la primera vez que nos visitas aquí en México. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido con la gente mexicana? La gente es increíble, es genial, es muy dulce. Muy atenta, muy cariñosa y bueno, como también me gusta hacerlo a mí con ellos y la verdad es que es un placer visitar a un país, una ciudad así, con una cultura así, la verdad es que está muy a gusto y espero repetir muy pronto. Esperemos que sí, mucha gente de aquí, mexicanos, son tus fans, me agrego con los fans, eres un excelente atleta, todos es un icono muy importante para el físico. Y bueno, queremos saber qué sigue, qué proyecto sigue para Sergi, qué planes tienes. Pues quisiéramos saber que nos platicaras un poquito. Pues la verdad es que primero agradecer a todos mis fans de México, a toda la gente que me va siguiendo mucho tiempo, por su apoyo incondicional, por su lealtad. La verdad es que os aprecio mucho a todos. Yo también os tengo mucho aprecio y mucho amor. Y nada, muy contento, sigo pues eso, sobre todo haciendo eventos como este. Aunque bueno, ahora estoy a 6 semanas de competir en Mr. Olympia, la verdad es que estoy muy feliz por ello, soy el primer español, el primer latino en poder competir en la tarima del Mr. Olympia. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, tenéis que apoyarme a tope. Claro, sabemos que va a ser lo mejor. La verdad es que es un honor para mí representaros a todos y representar a mí mismo y a toda la comunidad latina, porque bueno, tenemos que demostrar que somos de los mejores y bueno, voy a luchar al máximo por ello, me quedan 6 semanas. La dieta y el entrenamiento tiene que ir ya cada vez más al punto. Y nada, después del Mr. Olympia sí que tengo más eventos, más viajes. Y bueno, deseando tener unas pequeñas vacaciones después de Olympia. Y la verdad es que me han hablado muy bien de las playas de México y lo más seguro es que vendré por aquí. Bien, pues esperemos que te vengas a las playas, son hermosas, Sergi. Sabemos tu trayectoria, sabemos lo que te ha costado, sabemos el trabajo y el esfuerzo que es de un atleta. Venir en tiempo de preparación. Eres digno representante de los latinos, sabemos que traemos calidad en ve nomás, cuerpo latino totalmente y bueno, eres bienvenido a México las veces que tú quieras repetir las ocasiones. Y bueno, Sergi, ¿qué les podrías dar tú de consejo a los chicos que dicen yo quiero verme como Sergi, quiero ser como él? ¿Qué les darías de consejo a todos los chavos? Sobre todo paciencia y esfuerzo, son dos palabras. Pero son las más importantes, paciencia, porque nada viene rápido, nada aparece de la noche al día, hay que trabajar por ello. Muchas veces no ves los resultados y quizás tienes esos altibajos. Mi consejo es no te rindas, sigue esforzándote porque los resultados aparecen. Pero necesitamos paciencia, tanto para bien como para mal, la paciencia es una virtud y es muy importante tenerla, para de ese modo pues, seguir entrenando, seguir haciendo dieta, en nuestro caso, y esperar los resultados, que muy pronto aparecerán. Y bueno, mi consejo es ese, al mismo tiempo, como siempre digo, intentar ser el mejor en aquello que te propongas, sea cual sea, si es en el fitness o en el culturismo, en las competiciones, en cambiar tu cuerpo, ser el mejor, intentar hacer lo mejor posible todo el trabajo que conlleva. Y si no, en cualquier otro ámbito, ya sea, como he dicho antes, si eres el cocinero, ser el mejor cocinero, trabaja por ello, esfuérzate, si eres el profesor, ser el mejor profesor, sea el ámbito que sea, ese es mi mensaje. Y bueno, siempre, como siempre digo, Be Legend, marca tu leyenda, crea tu historia y bueno, ser mejor en ello. Bueno, es importante todo lo que nos dices porque bueno, muchos jóvenes te siguen y quieren pues obviamente seguir esa trayectoria que tú tienes y muchos de ellos se inspiran en ti para agarrar este tipo de entrenamiento o disciplina. Entonces, ¿cómo te podrían seguir ellos en tus redes sociales? ¿Cómo te encuentras para que ellos te puedan buscar y no sé, a lo mejor pedirte algún consejo y que tú les pudieras decir? Pues en general todas las redes sociales es mi nombre y apellido, Sergi Constance, todo junto, separado, tanto Facebook como Instagram. Ahora mismo estoy intentando lanzar más vídeos en YouTube, que también mi canal es Sergi Constance, donde allí podéis pues, aprender un poquito más, porque os enseño más los ejercicios que hago, cómo los hago, mis consejos, mis trucos. Así que os recomiendo que os suscribáis a mi canal YouTube, es gratuito. Allí podéis ver mis entrenamientos reales. Y bueno, también podéis contactar conmigo en sergiconstance.com, es mi página, donde puedo ofreceros más ayuda, más personalizada, si es lo que buscáis. Pero bueno, se trata un poco de aprender, podéis preguntarme, podéis contratarme como entrenador personal, aprender, y es algo que después, ya una vez habéis aprendido, no me necesitáis, ya podéis
ya habéis aprendido, ya podéis vosotros mismos trabajar por sí solos. Pero sí que os recomiendo siempre, como siempre digo, aprender de alguien que os sepa, sepa de lo que habla, sepa entrenar, sepa de dieta y que os aconseje lo mejor para vosotros, no para él. O sea que siempre un buen entrenador es algo que es bueno porque vais a aprender. Así que bueno, yo estoy ahí, si necesitáis, encantado de atenderos. Bueno, Sergi, nosotros te deseamos toda la mejor de las suertes, todas las vibras de todos los mexicanos, todos los latinos. Confiamos en ti, creemos en ti. Gracias. Y obviamente sabemos tu trabajo, tu esfuerzo se ve reflejado en todo tu trabajo. Y bueno, la revista MD Latino te da las gracias por tomarte tu tiempo. Sabemos que estás agotado, acabas de terminar tu entrenamiento y te damos las gracias por recibir esta entrevista. Igualmente, muchas gracias a MD Latino por vuestro apoyo siempre. Es un placer contar con el apoyo de una revista y un portal tan importante y tan grande como MD Latino. Y bueno, esperando a colaborar juntos mucho más. Así que muchas gracias. Y nada. Mucho éxito en tu próxima competencia. Muchas gracias. Sabemos que te va a traer ese primero. Ojalá que sí. Así que nunca te des por vencido.